Patrocinado por 855-DOLOR-55. Si has tenido un accidente manejando, llama ya al 855-DOLOR-55. Tú tienes derecho a un abogado que hable tu idioma. 855-DOLOR-55. Cani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. A ti te invitaron a un programa local. Se levantó una crítica muy fuerte contra ti. Alguien tomó el video y preparó algo y lo editó y soltó solo el minuto donde entraron las bailarinas y puso lo siguiente: ¿qué opinan de este pastor y guía espiritual? Si Jesucristo estuviese caminando en el 2014 con las redes sociales, ¿qué hubieran puesto de él y la samaritana que había tenido 8 maridos y se la encontró al lado un pozo? Jesús sale con una prostituta. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Todo es Posible. Soy el pastor Delgado de la iglesia Alfa y Omega, aquí en Miami, Florida. Estás sintonizándonos por primera vez. Quiero dejarte saber que no es casualidad que lo estés haciendo. Hay algo especial para ti en este día de hoy. Tenemos un programa muy especial, muy interesante, el cual va a hablarle a tu vida. Y quiero agradecer a todos aquellos que nos están escribiendo a diario y se conectan con nuestro ministerio a través de las redes sociales. Eso nos deja saber las diferentes situaciones por las que atraviesan nuestros hermanos en todas partes del mundo. Y por otro lado también, nos enteramos de cómo Dios está bendiciendo tu vida por los testimonios que los cuales nos envía. Hoy tenemos un programa, repito, ameno, pero también de mucho interés para todos en general. Está conmigo Ben Hurd Berroa, pastor asociado de la Iglesia del Buen Samaritano aquí en el área de Miami y también cantante. Eso sí. Artista. Gloria a Dios. Hay un arte, ¿no? Indiscutiblemente. Sí. A veces los cristianos dicen, bueno, no, yo canto a Dios, yo no soy artista. Y si no es artista, ¿cómo va a cantar? El arte, igual que me diga un pintor que diga, no, yo no soy artista. Entonces, ¿qué? El arte que hay, todos tenemos algo de arte, pero aquellos que lo desarrollan son artistas. Y pues tú estás en ese nivel. Bueno, cuéntame, ¿actor también? Sí, he incurrido en muchas cosas más, hasta música. Toco guitarra, toco piano, pero para mí, no más para nadie. Mí y, bueno, Dios. Estoy feliz de que me hayas invitado. Ya he tenido el honor de, recuerdo unos añitos atrás, haber venido a la radio. Claro, en el programa de radio nuestro te entrevisté. Y el ver cómo Dios ha ido prosperando, bendiciendo, me siento contento. Todo es posible. Todo es posible, indiscutiblemente. Así también se llama el programa de radio. Y en aquel tiempo, hablamos de tu nombre, porque hay un personaje de una película muy interesante. Llamada Ben Hur. Pero a mí me gusta como tú lo dices. Cuando tú me presentas, a mí me gusta. Ben Hur. Ben Hur. Suena como, sí, Ben-Hur, me siento grande. Sí, sí, como si fuera la verdad. La realidad es que fui actor. Tuve el privilegio de que Andy García quería hacer una película llamada La Ciudad Perdida, en inglés, de Lost City. Ah, no, sí, claro, yo la vi. ¿Tú la viste? Sí, sí. Pues sí, yo sí aparezco ahí tocando piano y cantando una canción muy famosa. Vas a volver a ponerla y vas ahora a decir, voy a ver la película. Claro. Vas a decir, oh, pero ese Ben Hur. Y tuve el honor de que me invitaron a participar y fui parte de esa gran bendición, conocer esos famosos de Hollywood. Pero también en mi país, República Dominicana, se hizo una película llamada Cristiano de la Secreta. Muy buena. Claro, esa nunca la vi. ¿Tú sabes que tengo el DVD? Sí. Y nunca lo he visto. Yo te animo a verla. Es una comedia. Es una comedia cristiana, es la primera comedia cristiana. Pero con verdades. Con verdades muy buenas. La realidad es que trata de un cristiano que en algún momento tiene el pie fuera y el pie dentro en la iglesia. Y actúa de diferentes caras en algún momento dado. Pero en el transcurso de todo, tiene un encuentro con Dios y se arrepiente, se arregla su vida, pero muestra con risa lo que sucede cuando alguien no está afincado en los caminos del Señor. Que es cristiano, pero nadie lo sabe nada más que él.
Pero hoy es muy buena, se convirtió en una de las películas más taquilleras dominicanas. La fila era grande porque el mundo cristiano y el mundo no cristiano llenó las salas de cines, así como se hizo con La Pasión de Cristo. Y fue algo impresionante. Tuve el honor de participar ahí. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, a ti te invitaron a un programa local. Sí. Aquí en el área de Miami, ¿no? Aquí en Miami. Pero se levantó una crítica muy fuerte contra ti, que como que querían tu cabeza. Ahora, cuéntame un poco. La realidad fue que... ¿Qué programa fue? Fue un programa que todo el que vive en Miami lo conoce. Se llama El Show de Fernando Hidalgo. Ah, El Show de Fernando Hidalgo, que es un show que salen mujeres bailando de maneras no muy. La realidad es que es un canal no cristiano que tiene, como en todos nuestros países, tiene corte de comedia, corte de música, una revista, de danza, una revista, pero está dirigida totalmente al no cristiano. Los cantantes cristianos no solemos ir a esos lugares, y cuando alguno de ellos invita, si el cantante cristiano lo ve como una forma de evangelismo en un lugar donde no hay sanos, sino que hay personas con necesidades, y tú tienes la medicina, que es Cristo, es una buena oportunidad. Así claro. Lo hice yo. En el 2010 me invitaron para allá y yo con mucho amor accedí a cumplir con lo que hay que hacer, cantar lo que siempre canto y hacer lo que siempre hago. Tengo una canción que se llama Gózate, que dice: con la mano arriba se goza, con la mano abajo media vuelta y la vuelta entera. Eso es todo lo que tiene la canción en dos partes. En algún momento dado entraron las bailarinas. ¿Bailarinas? No ensayé con ellas. No las conozco a ninguna. Ni sabía que iba a pasar eso. No sé nada de eso. Yo fui a cantar como siempre canto, como siempre hago, y con la alegría, y con el gozo, y con mi sonrisa. La cosa con la cual fui criticado fue que... Una sorpresa tremenda en ese momento. Entonces, en vivo. En vivo. Era en vivo. En el béisbol se llama un toque de bola por tercera base. ¿Tú sorprendido? Solamente el que está en el juego sabe qué hacer o qué decisión tomar. La crítica viene más fuerte porque muchas personas creen que yo debía haber parado en vivo y dejar el set y dejar a todo el mundo en el aire. No, fíjate, es una cosa muy fuerte. Es fuerte. No sé qué hacer. En ese momento decidí yo seguir mirando las cámaras, uno, dos, tres, observando lo que estoy haciendo aquí, cantar el mensaje y seguir haciendo mi trabajo y terminar. Si ¿Alguna luego... vez tú le dijiste a los productores que no salían las bailarinas? ¿O le dijiste algo? ¿Nunca dijiste nada? Realmente... ¿O no pensaste que iba a pasar? Yo nunca iba a pensar que iba a pasar porque ese tipo de programas se entiende. Mira, la realidad es que es esta. Llevo 22 años cantando música profesional. Me he presentado en una cantidad de lugares de televisión. ¿Cristianos y seculares? Seculares. Y todo el mundo respeta la música cristiana. Hay lugares donde tú sabes que puede pasar algo y tú lo mencionas. O hay en un momento que te dicen algo y tú también le mencionas. No, no creo. Eso no es necesario. La música es suficiente y el mensaje es suficiente. Y lo que voy a hacer es suficiente. No necesito baile, no necesito escenografía, claro. Hay lugares en donde pasan las... La televisión es rápido. Lo que pasa es que hay personas que no saben que la televisión es rápido. No saben que a veces estamos hablando usted y yo aquí, pero también hay un productor, luego de un productor hay un jefe de cámaras, hay también un jefe de piso, hay encima alguien que está switchando, y hay que estar en constante comunicación. ¿Te están diciendo? Y de una cosa increíble, y cuando eso está pasando, algo de eso puede desinformarse o confundirse y ocurren las cosas. ¿Y mandaron las bailarinas? Ellas se fueron para allá y yo seguí cantando. Las personas, al ver que este paso... Ellas la hacían en el video igual que yo. Dicen que parece que yo ensayé. Coreografía. Una coreografía. Eso de los pasos para una bailarina del mundo. Además que te ven y la puedes saber claramente. Ah, eso se lo hacen comiendo un chicle. Eso para ellos no es nada. Y luego de eso yo dije... ¿Cómo te sentiste en el momento? En el momento... ¿Sabías que venía candela? Sabía que venía candela. Pero, ¿qué era más importante en ese momento? La oportunidad de un cristiano con buena música y un buen mensaje. Había millones de personas que no sabían lo que estaba pasando y yo quería terminar mi mensaje. Que si alguien se enfoca en la canción, puede decir, oh, pero aquí hay un mensaje genuino. No, el tú parar e irte, millones de gente mirándote por la televisión que no saben el por qué te fuiste, o no reconocen. Es para ellos normal que bailarinas salgan. Entonces, ¿lo que creen que tú estás loco? ¿Creen que? ¿Y qué pasó? Es peor. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo hizo esto?
se arma un escándalo al contrario. Bueno, eso terminó, 4 años pasó y nadie de aquí de Miami, ni un canal, ni una televisión, ni una radio, ni un periódico, nadie hizo ningún comentario. En Puerto Rico, alguien tomó el video y preparó algo y lo editó. Y soltó solo el minuto donde entraron las bailarinas y puso lo siguiente: ¿qué opinan de este pastor y guía espiritual? Y lo soltó en las redes sociales. ¿Una malicia total para hacerte daño? Definitivamente. Le voy a decir por qué. Porque nadie se acercó, el que lo hizo, el que lo editó o quien los preparó o no sé quién, no sé ni, de verdad no me interesa quién es eso, pero nadie se enfocó después de 4 años a llamar y decir: Pastor Benhur, estoy viendo esto y esto y esto. ¿Qué le parece? ¿Qué sucedió? ¿Puedo saber algo? Porque yo quiero poner esto aquí, porque la Biblia me dice lo que usted quiera. Pero mire, dale una oportunidad que te explique. Una oportunidad a que yo le hable y le diga. O si no quiere hablar conmigo, estaba la otra opción. Ir al lugar que está aquí, claro, que es conocido, que todo el mundo sabe en Miami, qué lugar es el que estamos hablando, y le pregunta a alguien: ¿qué sucedió? Benhur ensayó, Benhur hizo algo, Benhur preparó esto, Benhur estaba buscando algo con esto. Y cuando eso tuviera una respuesta, entonces tomar una actitud de soltar y tal vez en ese momento claro, revelar. La mayoría de las personas que no vieron eso, cuando tú le pones eso en las redes sociales, es lo único que responden. Y te lo ponen de manera que te ponen a ti como un hipócrita. Oh my God. Y un infiltrado en el cuerpo de Cristo. Un apóstata. Un apóstata. Ahora, ¿cómo te afectó? Un falso profeta. ¿Cómo te afectó? Eso afecta en todos los. Hombre, yo sé que te afectó mentalmente, yes, físicamente. Y alguna persona podría hasta espiritualmente afectarle. Pero ¿cómo te afecta dentro de tu círculo? En todos los círculos afecta. Hay personas que son los que te conocen, ajá, que saben quién eres en Dios, tu familia sobre todo, la gente que sabe tu trayectoria de cristiano, la formación que tienes. Que eso a muchos les agradezco enormemente, a todos aquellos que saben de dónde uno viene, qué ha hecho para Dios, que pueden decir: ¿sabes qué? No creo nada de lo que está escribiendo ni diciendo. Pero la realidad es que hay una gran mayoría que solo se concentró en eso y decide hacer lo siguiente: no te vamos a invitar, vamos a posponer la actividad. Se cerraron puertas. Se cierran puertas, la realidad es. Hay abiertas, pero también se cierran. Claro, los que ven eso y nada más que saben lo que se ve. Otro grupo de gente te pone en el montón de personas que jamás se va a levantar ni vas a contar con ellos. Pero ¿cómo puede ser posible? Te impactó, te detuviste. Impacta, porque si llegas en un momento a querer ver algún comentario, hay miles y miles y miles de comentarios, pero si quieres ver uno de esos, lo que dicen ahí, en algún momento dado, te hiere, hijo del infierno. Palabras apóstata, duras. Cosa fuerte. Dios. Un muchacho que ha sido separado por Dios, ungido por la familia, 22 años trabajando, 42 años sirviendo al Señor en todas las facetas y áreas. No he ido al mundo a ningún momento, a nada. Toda mi vida ha sido cristiano siempre. Y de momento a otro, eres lo peor que ha pasado. Cuando lo que hice fue llevar el evangelio de Cristo, esperar que tus propios hermanos y semejantes te tomaran y te dijeran: hey, qué bueno que fuiste ahí, qué bueno que hiciste eso. Tal vez esto estuvo mal, pero para la próxima vamos a tener esto en cuenta, esto en cuenta. Tal vez eso pueda ayudar. Mm. Pero solamente pam, pam, pam. Es qué peor. Tremendo. Estamos aquí hablando con Benhur, cantante, actor, pastor de jóvenes. Y esta experiencia no grata, la cual le sucedió hace unos años atrás y cómo le afectó. Vamos a regresar, tengo que ir un momento en receso, pero cuando regrese, mismo quiero hablar de las redes sociales, que en ciertas maneras, indiscutiblemente, pueden ser muy positivas, pero de cierta manera abren las puertas a maldades de los seres humanos. No, sí. Y estamos hablando de tu caso, pero ¿cuántas tal vez personas que nos están mirando de una manera o de otra han sido afectados por gente de corazones duros que a través de las redes sociales han realmente deteriorado el carácter de otras personas? Bueno, regresamos en breve. Regresamos en breve. Soy Hanny Martínez Ward. Y yo, Greg Ward.
Somos tus abogados cristianos de accidentes. 855-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 
podría editar cualquier cosa y sacar como los predicadores, que en algún momento alguno de ellos saca algo con un contexto o otra cosa así, o no lo está haciendo así, lo está haciendo bien, pero nadie vio el completo cuadro, pero alguien sacó algunas historias al azar. Específico, claro. La soltó y trae el problema. Oye, no solo ha ocurrido con uno, con muchas personas. Si Jesucristo estuviese caminando en el 2014 con las redes sociales, ¿qué hubieran puesto de él y la samaritana que había tenido 8 maridos y se la encontró al lado de un pozo? Jesús sale con una prostituta. Al lado del pozo hablando, tomando. Oh, ¿eh? ¿Qué hablaba Jesús con ella? Claramente. Una cosa increíble. Lo marcan. Te aseguro que hubiera sido así. Porque en este momento hay muchos jovencitos que le gustan a esta muchachita. Y si esta muchachita no responde, empiezan a hablar mal de la muchachita por despecho. Porque te quiero decir, las redes sociales presentan un peligro negativo mayor. Hay una posición negativa mayor que positiva. Es positivo en ciertos aspectos, pero la parte negativa es extremadamente dañina. Dañina totalmente. Es dañina. Y esto le ha pasado a diferentes predicadores, a Cash Luna lo acaban, a Marcos Witt, a toda esta gente, y también en diferentes áreas. Y yo creo que todo comienza cuando yo me siento contigo a empezar a chismear y empezar a hablar de lo, y meterme en lo que no me importa. Eso, ahí empieza la situación. Y yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a cuidarnos, porque empezamos a hablar con nuestras amistades de crítica, y como las redes sociales es algo tan efectivo en este momento y todo el mundo está pegado al teléfono y la cosa. En segundos. Después de la conversación contigo, es como que Satanás lleva a la persona a ponerlo en una red social. Tenemos que empezar a cuidarnos cómo miramos las cosas y a quién empezamos a compartirle y cómo empezamos y desarrollamos el juzgar. Estoy contento de todo lo que ha dicho. De hecho, puedo decir que se aprenden cosas. Hay un doble checking que vamos a tener cada vez que nos vayamos a presentar ahora en otros lugares. Ah, no, fíjate. Ahora tú estás caminando sobre cáscara de huevo. Todo eso ahora estará escrito, algún contrato, alguna cosa con antelación. Pero lo que no voy a dejar de hacer es que cada oportunidad en donde yo pueda presentar a Cristo con excelencia y con calidad, y el Evangelio tiene que ser presentado en alto, y tengo esa oportunidad, la voy a aprovechar como hacía Jesús en cualquier lugar. Me queda un par de minutos. Necesito que dos partes. Sí. Primero, que le hables a los criticones. Pero después quiero que termines hablándole a aquellos que han sido criticados y en este momento puedan estar en wow, ellos. ¡Qué bueno! Es una oportunidad grande que me da Dios. Y es por eso que uno dice, wow, ¿por qué pasan las cosas? Si no hubiese acontecido eso, no tuviera esta oportunidad de poder dirigirme a ti que en este momento te unes a escribir. ¿Sabías que esa es la arma que Satanás está utilizando para dividir al cuerpo de Cristo? Hacer que nos desenfoquemos de llevar el mensaje, alcancemos al perdido y que haya un cristianismo glorioso que pueda traer paz y cambios a este mundo. Eso, tú y yo, si estamos haciendo eso, tenemos que pararnos. Es más daño lo que te haces a ti, porque acarreas una consecuencia que no puedes quitártela. Pero hay tiempo. Este programa lo hizo Dios para que tú, si estás haciendo eso, como tal vez yo lo hice en algún momento, paremos y mejor actuemos y hagamos para que nuestro ejemplo entonces sea publicado de forma positiva y aprendamos a aquellos que en algún momento estamos haciendo y por querer hacer algo bien nos ha salido mal, si ese es el caso. Y quiero hablarle a personas que han sido heridos. Hay algunos que tienen piel de cocodrilo que dicen, sabes que a mí no me importa, delen para allá, siguen hablando, yo sigo para adelante, yo sé quién he creído, sé a quién le sirvo. Pero hay algunos que no tienen eso. Puede ser que ahora estás pensando, voy a retirarme, no me voy a presentar, no voy a volver a salir, o voy a cortar la comunicación con todo el mundo. Mi consejo es, no lo hagas. ¿Sabes algo que me ha ayudado mucho en estos tiempos? Saber algo bonito. La palabra de Dios, número uno. Y
Y hay muchos versículos que no tengo tiempo para decírtelo, porque si buscas a Pablo, todo lo que le aconteció, y él decía, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. He estado en abundancia, en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que Él me da la fuerza. Yo terminaría diciéndote un pensamiento que me ha ayudado mucho. Cuando están hablando detrás de ti, es una buena señal porque tú vas adelante, vas adelante. Eres cabeza y no cola. Al momento que estás junto con la mayoría, tienes que abrir los ojos y decir, hey, algo está pasando. Ve adelante. Gloria a Dios. Que Dios te va a bendecir. Sí. Qué tremendo, qué tremendo. Escúchame, si quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Alguien que quiera saber de ti, porque tiene este problema y quieren que tú le des algún consejo, alguna administración, o tal vez alguien quiere llevarte a cantar a su iglesia o a su fiesta, lo que fuera. ¿Cómo es? 786-339-2233. 786-339-2233. Ahí te comunicas directamente conmigo. Y las redes sociales. La parte buena, puedes buscar Twitter, puedes buscar Facebook, puedes buscar todos esos, YouTube, y pones Ben Hurber. Vamos a ponerlo todo en, y ahí vamos entra. A poner todo esto en ahí pantalla, en las pantallas. Para gracias. Que no haya una equivocación. Gracias, Ben Hur, por estar con nosotros. Bendiciones. Muchas gracias a usted, y qué pastor. Bien verte libre del azote que amén. Satanás quiso causarte. Amén. Y a veces pasa, a veces tenemos que pasar por momentos difíciles, pero el Señor no nos abandona ni nos desampara. Eso es una promesa. Y si nos amarramos de eso, tenemos que comprender que todo esto está hecho para detenernos. Porque cuando hay dolor, hay indiscutiblemente la opción de decir, tiro la toalla. Y eso es lo que no podemos hacer. Tienes que seguir siempre, siempre, siempre hacia adelante. Recuerda que todo es posible si puedes creer. Te lo dije una vez y te lo dije mil veces. Un recuerdo de la Iglesia Alfa y Omega.